Hola amigos, seguimos trabajando con este Jeep Wrangler 3.6, con el cual ya reparamos problemas con el sensor CMP. Ahora nos marca el P0306 con misfire al cilindro 6. Entonces lo escaneamos. Y en cuanto prendemos el carro nos aparece, borramos el código, pero en cuanto prendemos el carro nos aparece nuevamente el check engine. Entonces ya tenemos fijo esta falla. Entonces ahora sospechamos en bujía, bobina del cilindro 6 o computadora. Ahorita vamos a hacer las pruebas de los conteos que aparecen del cilindro 6. Empezamos a acelerar y ya empiezan a salir el conteo. Vamos a elegir nada más los cilindros que queremos ver. Ahí se muestra, salió uno del cilindro 5, pero no hay que hacerle caso a ese. El cilindro 6 es el del problema. Aunque no se siente en el motor, una pequeña vibración, pero pues bueno, ahí está representado, falla en el cilindro 6. Obviamente ya que se repare, se va a sentir mucho mejor. Para identificar los cilindros en el motor Pentastar 3.6, tenemos el banco 1, viendo de frente el motor, el banco 2, cilindros 1, 3, 5, banco 2, 2, 4, 6. Entonces, para el banco 1 es muy fácil cambiar bujías o sacar las bobinas, pero lo que es para el banco 2, para cilindros 2, 4 y 6, aquí ya se complica un poco más, o se complica más. ¿Por qué? Porque para sacar esa bobina, la 2, la 4 y la 6, ahí se ve la 6. Tenemos que quitar el múltiple de admisión. Si no, no podemos sacar bobinas. Entonces, el problema de nosotros es esa bobina, es el problema que tenemos. Bujía, bobina, cable, conector o computadora, driver, computadora. Entonces, ya nos autorizaron a hacer la reparación. Entonces, antes que nada, quitamos batería y empezamos a quitar todo el múltiple de admisión. Todo lo que nos estorbe, hay que quitarlo. Vamos ahí. Iniciamos quitando batería. Empezamos quitando el tubo que va al cuerpo de aceleración.
y liberamos las abrazaderas. Tenemos que desconectar el sensor IAT, ese que está ahí. Ya lo desconectamos y sale el tubo. Vamos a liberar el arnés. Este conector está quebrado, vamos a ver si sale fácil. Vamos a desconectar el sensor MAP sensor. Lo liberamos de esta parte de aquí del múltiple. Vamos a liberarlo de aquí también. Ok, esta parte del arnés lo liberamos de aquí, del cuerpo de aceleración. Vamos a liberar este que va al filtro del aire. Libre. La liberamos del múltiple. Okay. Voy a iniciar a quitar estos tornillos de esta base, tanto de aquí como de allá abajo, ese que está ahí, porque esta rosca no nos va a permitir sacarlo de aquí, entonces hay que quitar toda la base. Al igual, estos dos hacen la misma función que los otros dos anteriores. Y a quitarlos desde su origen, desde ahí abajo. No se alcanza a ver muy bien, pero esa tuerca que está ahí, y esa que se alcanza a observar ahí, esas dos hay que quitarlas para que salga esta placa. Si no, se nos va a complicar sacarlo. Y ahorita seguimos, ¿qué más vamos a quitar? Esta manguera también se va. No necesito marcarla porque pues es la única que va aquí. No hay problema. La vamos a poner acá. Ok, vamos a empezar por estos dos, por esta placa de aquí. Vamos a iniciar a quitar uno. Ok, cayó al suelo, ahorita lo levantamos. Muy bien, ya soltamos estas dos. Y ahora vamos por esa. Y
y esa otra. Y quitamos esa otra que se ve ahí. Y sacamos la placa. Listo. Pondré las tuercas aquí para no tener tantas piezas regadas. Y así ya no se me pierden. Vamos por esa otra placa que les había señalado. Tengo una tuerca, vamos por la otra. Listo, entonces voy por las tuercas que no sé, ya se las había enseñado, pero ahorita se las vuelvo a identificar. Los dos tornillos. Este y ese no se alcanza a ver muy bien. Ese que está ahí. Estaban flojos. Entonces los aflojamos un poquito más. Y nos permite mover la placa sin ningún problema. Entonces vamos a liberar. Vamos a sostener la placa. Que libere los tornillos. Para que pueda salir el múltiple y así no quitamos esos dos tornillos que estaban complicados. Seguramente cuando le hicieron un cambio de bujías también batallaron, pero no los pusieron en su lugar. Entonces vamos a sujetar con esto para que ya no se nos mueva y que esta placa de la tapa del múltiple nos permita subirlo. Seguimos viendo qué nos hace falta. Vamos a liberar este tornillo que sujeta este conector. Aquí le hace falta un tornillo, eso se lo vamos a recuperar ya en la instalación. Porque si no quitamos esta base, se nos puede complicar que salga esta parte de aquí, del cilindro 3. Y yo creo que con eso ya empezamos a quitar la tornillería alrededor del múltiple de admisión. Ahorita alcanzo a ver 1, 2, 3, posiblemente ya haya otro. Y aquí atrás debe haber otro escondido. Ahorita lo identificamos y liberamos el cuerpo. Muy bien, aquí estamos viendo la tornillería. Es 1, 2, 3. Y allá está el otro. El cuarto, ahorita se los muestro. Ahí está. Ese que está ahí. Ese. Me hacía falta mencionar este tornillo, este y ese otro.
nos faltó quitar este tornillo que estorba para que salga el múltiple de admisión del cilindro 2. Es un dado 10. Ya lo tenemos libre, nada más cosa de levantarlo y listo. Aquí tenemos el banco 1 con cilindros 1, 3, 5, banco 2 con cilindros 2, 4, 6, motor 3.6 Pentastar Jeep Wrangler. Y pues bueno, pues ahora sí tenemos las bobinas de encendido de los cilindros 2, 4, 6, la que nos tiene Misfire y nos tiene aquí para desmontar todo es ese. Ese es el del problema. Puede ser problema de bujía, bobina, conector, cableado, computadora, driver, en fin. Pero como van las cosas, vamos a revisar bujía. Código P0306. Vamos a quitar el tornillo con cuidado. Físicamente se ve bien. No se ve cuarteada, rajada, chamuscada. Aparentemente se ve bien, pero internamente pues ya está fallando. Normalmente cuando se pone este tipo de bujías hay que poner un silicón dieléctrico. Bueno, vamos a revisar la bujía. El cliente nos comenta que le habían cambiado bujías. No sé por qué le habían cambiado bujías, pero no sé si por esta falla. Pero la bujía está nueva. Tiene razón en ese sentido que le habían cambiado bujías, pero hay que ver por qué se la cambiaron. Pero bueno, entonces descartamos bujía y queda desde la bobina, arnés, en fin, hasta la computadora, a ver qué sale. El arnés del conector aparentemente lo revisé y se ve bien.
no se ve reseco, no se ve maltratado. Se ve bien. Son los mejores. Los tres conectores son muy buenos. Aquellos, el 1, 3 y 5, están sostenidos con silicón. ¿Por qué? Porque les quebraron las patitas. Yo creo que la sacaron con los dientes. Pero bueno, a veces se resecan y a la hora de apretar el seguro, ¡pac!, se quebran. Pero bueno, este no es el caso de este banco. Quitamos las bujías del banco 2 para verificarlas y compararlas. Las bujías están nuevas, las tres. Pero esta tiene una calibración de 35 milésimas. Este de 40 y este de 30. Y el manual nos indica que tiene que tener 43. Entonces es probable que esté mal ajustada, pero aún así no debería dar misfire. De todas maneras, o quizás por eso se haya dañado también la bobina. Dale otra vez. Las herramientas que hemos usado, osciloscopio, el escáner, y ahora pues vamos a usar el medidor de compresión. Vamos a utilizar esta herramienta para estar checando los cilindros 2, 4 y 6. Bueno, vamos a iniciar a checar la compresión del cilindro 2. Previamente ya habíamos quitado bujías. Y esperamos la medición de compresión. Listos para medir la compresión del cilindro 2. ¡150! Vamos a probarlo otra vez. Muy bien, le di menos segundos, por eso llegó a 130. Voy a contar 5 segundos nada más. Ya estamos conectados en el cilindro 4. Estamos en el cilindro 4. ¡120! Vamos a hacerlo otra vez. Ok, igual. Vamos a conectarnos al cilindro del problema, el 6. Estamos conectados en el cilindro 6. ¡Ah! Poca compresión, tiene 80. Vamos a darle unos segundos más. Este cilindro número 6 que nos está dando misfire tiene problemas mecánicos porque nos da una compresión de 80-85. Vamos a hacerlo una vez más. Con problemas de compresión ese cilindro 6, confirmado, lo hicimos 3 veces.